Avui ja no venim amb manual, volem parlar d'un tema molt interessant, el paper dels pares a l'ensenyament musical i també com actuar davant la desmotivació dels infants. Per fer-ho, ens acompanya ja via telefònica el pedagog musical Claudio Forcada, que és aquest cap de setmana a Mallorca per oferir avui al Centre de Cultura Sa Nostra la conferència El rol dels pares en l'ensenyament musical. Això es fa en el marc d'un taller de pedagogia instrumental que imparteix el professorat de més música durant tot el cap de setmana. Buenos días, Claudio. Buenos días. Bueno, ante todo, gracias por atendernos. Un placer. Muy bien, bueno, pues vamos a entrar un poquito en materia y vamos a empezar con una pregunta centrada en la conferencia que ofrecerá esta tarde. ¿Cuál debe ser el rol de los padres en la enseñanza musical de los hijos? Bueno, nosotros entendemos la enseñanza de la música como un trabajo de equipo en el que hay tres elementos, ¿no? Están los niños por un lado, pero luego están el profesor y los padres en los que debemos trabajar juntos en pos de unas metas comunes, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, que solemos empezar con alumnos que tienen desde 3 años, 3, 4, 5 años, la ayuda de los padres y su apoyo es fundamental, ¿no? Lo que sí es importante es que el rol de los padres vaya cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo empezar con un niño de 3 años que con un chaval que tenga 10, 11 o 12 años, ¿no? Pero en un principio vienen a ser como una extensión del profesor en casa y para nosotros son una parte esencial del proceso educativo. Para ofrecernos un poco una guía práctica en unos pocos minutos, que es difícil, pero a ver si lo conseguimos. Claro, la música requiere de una constancia. Cuando los niños son pequeñitos hay que estarles pues más encima, a lo mejor. Pero claro, a medida que crece, ¿cómo tiene que actuar un padre? Si el niño no quiere practicar en casa porque le da pereza, porque está cansado, ¿cuál es ahí el papel del padre? Bueno, usted me pregunta cómo hacer en caso de que no quieran practicar, y yo diría que este caso se da siempre. Ya, el aprendizaje de la música es un aprendizaje a medio-largo plazo, y entonces tiene picos bajos y picos altos, y lo normal es que los niveles de motivación varíen a lo largo del tiempo. Entonces hay que tener siempre estrategias y no esperar que el niño quiera practicar por sí mismo cada día, porque esto raramente ocurre. Entonces, bueno, parte de los planes que pueden tener los padres es integrar la música dentro de lo que es la rutina familiar, establecer un horario, y un horario realista, no un horario utópico en el que vamos a provocar un fracaso de antemano, sino ver cuándo realmente es posible practicar e integrarlo en lo que es la rutina de la familia. Igualmente que el niño se levanta, se lava los dientes, desayuna, va al colegio, pues el estudiar el instrumento debe formar parte de esa rutina también. Sería complejo contarle toda la serie de estrategias porque, bueno... Claro, es difícil. Pero sí que es lo que sí me gustaría transmitir, es que sí que es posible que tengamos unos niveles de motivación aceptables a lo largo del tiempo y que el esfuerzo que se hace se ve recompensado con creces, porque la enseñanza de la música aporta muchos valores y aporta muchas habilidades a los niños que son transferibles en otros aspectos de su vida. De todas formas, seguro que hará que muchos padres que nos escuchan habrán dicho, ay, bueno, no nos tenemos que preocupar porque se ve que a la mayoría le cuesta esto de practicar, ¿no? Siempre que hay un esfuerzo, cuesta un poquito. Sí, efectivamente, ¿no? Muchos padres, sobre todo alumnos principiantes, me preguntan alarmados, ¿no? Como, es que mi hijo no quiere practicar. Digo, pues es que es lo normal, es que no quiera practicar. La cuestión es cómo hacemos un plan para que la práctica, primero, no sea una lucha, no se convierta en una lucha, sino que sea un reto y que sea una actividad que poco a poco se va integrando lo que decíamos, en lo que es una rutina. Y para eso, bueno, pues hay estrategias que facilitan el proceso. No hay fórmulas mágicas, pero sí hay estrategias que ayudan a que la práctica sea algo mucho más llevadero y que los beneficios de la música tengan con creces compensen todo ese esfuerzo que se hace. ¿Y si un niño no quiere aprender música de antemano, es un error apuntarle a música o debemos intentarlo por todos los beneficios que esto puede conllevar? Bueno, es que también dependiendo de la edad a la que comiencen los chicos, ¿no? Claro. Pero sí, como le decía, mis alumnos suelen comenzar sobre los 3, 4, 5 años. Raramente un niño con esa edad sabe ni siquiera lo que es la música, tiene un concepto realmente de lo que implica estudiar música. Entonces son decisiones que toman los padres, porque a lo largo de los primeros años todas las decisiones que conciernen al futuro de los hijos las toman los padres. ¿A qué colegio le van a llevar? ¿Qué amigos va a tener? ¿Qué ropa se va a poner? ¿Qué comida va a comer en casa? Y si yo les digo a los padres, si ustedes consideran que la música es algo muy valioso para la educación de sus hijos, pues tenemos que ir a por ello.
Luego, a lo largo del tiempo, ya se verá poco a poco qué grado de motivación conseguimos instalar en los niños y ya tomaremos medidas al respecto, ¿no? Pero en un principio, normalmente, es una decisión de los padres. Uh-huh. ¿Y cómo podemos distinguir entre esta pereza o cansancio que tienen los niños de forma, a lo mejor, habitual, entre eso y la desmotivación, que ya a lo mejor es otro tema ya un poquito más complicado? Bueno, la pereza se puede dar, y yo creo que se da en todos, en mayor o menor medida, ¿no? Porque a todos nos cuesta hacer actividades que implican una rutina y que implican un compromiso a medio y a largo plazo, ¿no? De los compromisos que nos establecemos todos en Año Nuevo, de querer ir al gimnasio, de querer adelgazar, de querer aprender sí. inglés o alemán, y aunque estemos muy motivados y muy ilusionados, la pereza inicial siempre existe. La cuestión es que esa pereza se combata con estrategias adecuadas para que los niveles de motivación se mantengan en un mínimo que nos permita continuar con el compromiso a medio y a largo plazo. Muy bien. ¿Y qué consejos nos puede dar para compaginar, que a veces es más complicado, los estudios musicales y la escuela? Bueno, eso es un problema que tienen todos los niños, porque evidentemente ir al colegio no es una opción, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que es una cuestión también de respeto mutuo entre profesores de colegio y los profesores de música. Nosotros tenemos que entender que la prioridad para un niño es su formación integral. La música es un complemento para su educación, desde un punto de vista fundamental, pero nunca puede suplir el trabajo del colegio. Y de la misma manera, a nosotros nos gustaría pensar que los profesores del colegio valoran también que la educación musical a un niño le aporta unos valores y unas habilidades que pueden ser un tesoro para su futuro, ¿no? Entonces yo creo que sería, es muy importante esa colaboración entre profesores de enseñanzas regladas y los de las enseñanzas artísticas. Y de cara a los padres, ¿hay alguna estrategia a lo mejor para ayudar a una muy buena agenda, supongo, para ayudar a compaginar todos los horarios? Sí, esa es una de las primeras estrategias que tenemos que seguir, ¿no? Lo primero es ser conscientes de nuestras limitaciones y nuestra disponibilidad, no solo la del niño, sino la de toda la familia, y buscar momentos de práctica e incluirlos en el horario, en los que, bueno, nos implica un compromiso, pero sin interferir en las actividades de la familia, ¿no? Poner al niño a estudiar trompeta a la hora que el hermano está haciendo matemáticas, pues quizás no es la mejor opción, ¿no? Sí. O con un niño de 3 años ponerse a practicar a las 8 de la noche, quizás tampoco sea la mejor opción. Entonces es cuestión de una planificación y, como le decía, huir de idealismo, ¿no? Si de hacer de una manera realista, ¿qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que podemos, de qué tiempo podemos disponer y a qué hora del día? Y luego, es claro, seguir esa rutina y vencer la pereza inicial que tanto padres como niños puedan tener. ¿Y cómo esta pregunta a veces es complicado? A veces cuando llegan a la adolescencia, ahí también el nivel de estudios se complica. ¿Cómo se puede evitar el abandono a estas edades? Mire, yo creo que cuando los niños llegan a la adolescencia necesitan motivación que llamamos social. Necesitan que la motivación hacia la música sea intrínseca, aparte de ellos mismos. A lo largo de los primeros años sí que utilizamos refuerzos y, como les decía, en un principio son los padres los que deciden sobre la educación musical de sus hijos, pero al llegar a la adolescencia tiene que partir de los niños el practicar música. Es un trabajo que tenemos que haber hecho previamente. Si hemos conseguido eso y si conseguimos que los chicos pues participen en agrupaciones, en bandas, en orquestas, que asocien la música con actividades sociales que pueden compartir con otros chicos de su edad y de sus mismas características, tenemos muchas más posibilidades de que haya una adherencia a la asignatura a medio y a largo plazo. Uh-huh. Viene a ser como la educación, ¿no? Luego lo que hemos sembrado lo recogemos luego en la adolescencia. Efectivamente, llega un momento que ya no depende tanto de nosotros, ¿no? Que el trabajo había que haberlo hecho antes. Bueno, ya para finalizar, nos gustaría mucho que nos contestara esta pregunta. Todos sabemos que estudiar música aporta mucho, pero como experto, ¿qué aporta el estudio de la música durante la infancia? Pues mire, la enseñanza de la música es una de las pocas que ha estado presente en todas las culturas a lo largo de la historia, ¿no? Desde los griegos, de las pocas asignaturas que tenían los griegos, con la astronomía, las matemáticas, incluían la música, o no sé si recordará el trivium y el quadrivium en la Edad Media, en todas las sociedades la música ha tenido un rol muy importante. Y efectivamente tiene muchos beneficios que van más allá del mero hecho de hacer música o de la mera sensibilidad que se puede despertar al hecho artístico, ¿no? Desde la paciencia, la constancia, la sociabilidad, el aprender a trabajar en equipo, el establecer metas a largo plazo, por ejemplo, la concentración.
Está demostrado que los niños que estudian música en un principio pueden tener menos tiempo para hacer deberes para el colegio, pero los hacen con mucho mayor eficiencia porque enfocan muchísimo más, se concentran más y son más eficientes en el uso de su tiempo, ¿no? Y esto es alguna de las muchas, de los muchos beneficios que puede tener estudiar música. Muy bien, pues Claudio, le agradecemos mucho todos estos consejos aquí. El programa se llama No venimos manual, no venimos con manual. Hoy hemos configurado un capítulo de este manual gracias un poquito a los consejos que nos ha dado. Que le vaya muy bien el fin de semana y muchas gracias por atendernos. Pues muchísimas gracias a ustedes.